Andrea Lanes para más detalles. Andrea, buenos días, la escuchamos. Gracias, Grecia. Muy buenos días a todo el país. Así es, nos encontramos en la avenida 16 de Julio, junto al Ministerio de Justicia, donde se está realizando una manifestación por parte de las personas con discapacidad. Esto en demanda de un incremento del bono que se les da mensualmente. Recordemos que el día de ayer ellos se han movilizado ya, pero esta noche han dormido acá pidiendo que sus demandas sean escuchadas. Pero para más información vamos a hablar con la presidenta de Cochabamba, Onga Coca. Presidenta, por favor, coméntenos en esta oportunidad qué están exigiendo Amplec. ¿Notado esta noche acá? Bueno, nosotros estamos exigiendo el aumento del bono mensual de personas con discapacidad. Ya 9 años que hemos esperado muy pacientemente que alguna autoridad se manifieste o haga una propuesta para poder modificar el artículo donde nos perjudica que el bono mensual pueda aumentarse, ¿no? En la ley 977, el artículo 3 tiene que modificarse de alguna forma u otra, porque nuestros compañeros con 250 no pueden vivir, ¿no? Y ustedes mismos, compañeros de la prensa, saben cómo está la alza de la canasta familiar. Y nuestros compañeros con discapacidad toman medicamentos, usan pañales, bueno, y muchos de ellos infinidad más de cosas, ¿no? Y por esa razón hemos decidido nosotros como Cochabamba encabezar y hacer este pedido, y otros departamentos también nos acompañan aquí, y los dirigentes de cada municipio de todo el departamento de Cochabamba, que hemos venido una comisión para hacer conocer, saber a las autoridades la necesidad que tienen la población en general con discapacidad, ¿no? Bueno, nosotros aquí nos hemos quedado, hoy tenemos otra marcha, vamos a tener un cabildo por la tarde, mediodía, para poder ver qué determinaciones tomamos ante esta situación de la discriminación de nuestras autoridades hacia nuestro sector, ¿no? Y a nuestro pedido que se hace. Ninguna autoridad se ha manifestado, lo contrario, creo que juntan más bien a dirigentes que no les interesa, digamos, la vida de sus afiliados, la vida de sus personas con discapacidad, solo velan el interés personal que ellos tienen. Estamos en contra de estos compañeros, que realmente veamos la situación de nuestras personas con discapacidad. Presidente, una consulta, ¿cuánto sería el monto que ustedes están pensando para que se les suba el bono, este bono que se les da? Bueno, eso podemos discutir, analizar, bajo un diálogo que nuestras autoridades nos puedan dar, ¿no? Porque yo creo que en una mesa de diálogo se propone y nos proponen, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo justo donde pueda alcanzar o dignificar a la persona con discapacidad, ¿no? Entre sus demandas también estaba la inserción laboral a diferentes sectores, ¿no? Claro que sí, siempre hemos estado pidiendo eso, el tema de la inserción laboral, que sea real, pues, ¿no? A veces, muchas veces son falsas. Por ejemplo, nosotros en el departamento de Cochabamba hemos estado presentando currículos con notas hacia el ministerio para que puedan insertar, pero lamentablemente hay muy pocas respuestas para nuestros compañeros con discapacidad, ¿no? Y también habíamos pedido la destitución inmediata del doctor Javier Salguero, que es director interino del Conalpedis. ¿Por qué razón? Creo que estaba en sus manos de él trabajar esta modificación de esta ley. Tantos años él está allí, pero poco o nada ha hecho para la población. Creo que lo contrario, ¿no? Mal informa, desinforma a la población, o a los dirigentes más que todo, ¿no? A los dirigentes que no les conviene o le convienen a él, informa a su manera, ¿no? No dice lo que es real. Por ejemplo, hace muy poco ha metido la modificación de la ley 977, está en Cámara de Diputados, en lo cual no quieren tocar él. En lo personal o institucional no quiere tocar el artículo 3 de la ley 977, donde habla del aumento del bono mensual. Entonces también ahí está quitando uno más de los beneficios que tal vez a nosotros nos apoya mucho en esta ley 977, por ejemplo, sanciona entidades públicas y privadas, no dice en un artículo, pero en esa modificación que él presenta, solamente sanciona a las entidades privadas. Y nos preocupa, ¿no?, de gran manera que este doctor trabaje de esa manera y los dirigentes que los respaldan socapen todo este trabajo que él hace. Y nuestro ministro mismo no entiende, se le explica por qué razón estamos pidiendo la destitución de este doctor.
gobernador, pero no nos entiende. Bueno, será bajo la responsabilidad de nuestro ministro si sigue pasando estas atropellaciones, el pisotear nuestros derechos de las personas con discapacidad, ver a la gente movilizada y se hacen oídos sordos, bueno, va a quedar pues bajo la responsabilidad de nuestras autoridades por no poner atención, por no velar por su población que realmente necesita de nuestras autoridades que están en turno, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Bien, como lo han escuchado, esas son las demandas de las personas con discapacidad que han pernoctado la noche en el Ministerio de Justicia en demanda de un incremento de su bono. Bien, con esta información nosotros continuamos con ustedes. Bien, Andrea Landes, le agradecemos por el informe. Este es el panorama a esta hora de la mañana en el Ministerio de Justicia, donde personas con discapacidad piden el incremento de su bono.